Seguimos en Tierras Oscuras, la segunda entrevista de la noche. Estamos hoy, nos dimos el gusto de tener a dos bandas que queríamos tener hace rato. Ya esta es la segunda. Leppergott, una banda que hace rato, realmente hace un tiempo que quería tenerla acá, sobre todo desde que salió el segundo disco, que fue el año pasado, creo que octubre, noviembre del año pasado. Y acá estamos con un integrante de la banda que se va a presentar él mismo a los oyentes de Tierras Oscuras. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de Tierras Oscuras. Aquí Tab de Leppergott, cantante y guitarrista. Un placer estar con todos ustedes. Buenísimo, che, buenísimo. Vos sabés que hay algo que a mí me llama mucho la atención de Leppergott. Por ahí, a ver, va a ser medio larga la pregunta seguramente, pero se suele acusar a las bandas extremas, tanto de Death o Black sobre todo, que se las suele acusar de ser como poco imaginativas, que se copian a modelos de afuera, qué sé yo. Justamente Leppergott es un ejemplo de una banda que no hace eso, porque tuvieron una idea, según mi triste entender, muy muy buena, de mezclar estas cosas del satanismo con el folclore argentino, más precisamente de la zona Santiago del Estero. ¿Cómo surge eso? ¿A quién se le ocurrió? Mira, eso viene por mi parte, por el hecho de que como yo soy santiagueño, digamos, no tengo toda esa, ya traigo todas las leyendas y culturas que tiene el lugar. Es el norte, o sea, es una de las regiones, es la Santiago del Estero, es la provincia más antigua, digamos, de todo el territorio de cuando era el, ¿cómo se llama?, el antiguo Camino Real, ¿viste? O sea, claro, antes de que sea Argentina, ya en Santiago del Estero habían asentamientos y por eso mismo nosotros hoy en día todo el norte es como un bastión, digamos, de leyendas y de cultura, que es básicamente como hay en toda la Argentina. Obviamente está la cultura litoral y del sur, y bueno, en este caso la del norte pesa mucho. Entonces yo, como también fanático del metal, digamos, primero que todo, por eso me acerqué, digamos, al estilo de música y que siempre me interesó desde muy chico, me quedé atrapado, digamos, en eso. Cuando antes de que surja Leppergott, había estado de gira por Europa, qué sé yo, y eso me llevó también me dio como una vista muy particular, digamos, de la música, viste, de lo que yo estaba haciendo, del camino que quería seguir en cuanto al estilo y todo lo demás. Y a mí siempre me gustó mucho el black, estuve muy metido en eso, si bien no en el black true, digamos, ¿no? Uh-huh. Como se le dice. Claro. Siempre me atrajo mucho, me gustó, no sé, las bandas que son típicas de ese estilo, digamos, que se llama Emperor Dissection, claro. No sé, Mayhem, Burzum, Darkthrone, por ejemplo, y también me gustó mucho siempre lo que es, qué sé yo, por el otro lado, Death, por ejemplo, uh-huh. No sé, Masacre de Colombia, no sé, todas esas bandas del que son tipos más Vibrión de acá, por ejemplo, de Argentina. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para hacerlo más sincero posible y poder sacar algo como sincero? Porque original originalidad, algo, no sé si hoy se hacen cosas originales, no se pueden hacer cosas originales porque ya los orígenes están como medio planteados. Lo que podemos hacer por ahí es ser lo más sincero posible. Entonces dije, ya fue, mezclo lo que es la carga de folclore de Santiago del Estero, que tiene muchas raíces muy rebeldes, justamente por toda la resistencia, digamos, nativa y el punto de vista desde la colonización, de la
de los jesuitas, la evangelización, y en ese choque de culturas, digamos, de la gente que ya estaba acá, de los aborígenes, de la gente originaria, digamos, y la gente que venía de afuera, los españoles, bueno, ahí se genera un folclore, ¿me entendés? Que justamente de lo que traté de meter en las letras en Lépergo, de darle esa impronta, digamos, de agarrar un poco de las bandas que me influenciaron, que son prácticamente la mayoría son bandas de afuera, con el folclore que era de lo que yo podía hablar, de lo que me enseñó la provincia en los tiempos que viví ahí. Así que no tan solo en la letra también, sino meterlo también que se note en la música. Eso era muy, muy importante. Más el primer disco, o sea, el primer disco es como, tiene mucho de eso. Se nota mucho la polirritmia, digamos, de nuestro folclore. Claro. Metido ahí adentro de los temas y con ese toque, digamos, folclórico que medio que viene de adentro. El segundo disco ya es otro enfoque, digamos, no es el mismo. Ajá. Vos no estás viviendo en Santiago del Estero hace mucho, ¿no? Y yo sí, ya desde los 18 años que vivo en Buenos Aires, que me vine acá a estudiar música y desde ese tiempo ya vivo. Después viví 2010 y 2011, viví en Córdoba, pero después volví, o sea, pero desde el 2004 que yo ya vivo en Buenos Aires, seguro, o sea, seguro, fines del 2003. Pero de todas formas, en algún momento, imagino yo, que gente originaria de Santiago del Estero ha tenido contacto con el material de Lépergo, supongo. Sí, hay que gente, amigos y la gente, mis amigos, siempre. Sí, de hecho, no, eso es una esto es muy bueno porque es como que de alguna manera nos influenciamos, en el sentido de que hace poco, yo el año pasado, fines del año pasado, volví a Santiago del Estero. Hace mucho que no iba, porque mi hermano estaba viviendo ahí, bueno, ahora se mudó a Neuquén, pero bueno, hasta diciembre del año pasado vivía ahí en Santiago, y nada, fue un encontronazo porque hace un montón que no volvía, y volví ver a todos mis amigos de la infancia y de mi adolescencia, compañeros, digamos, músicos también de bandas, y yo ya volver con, qué sé yo, con Impuro y con Siniestro Éxtasis Bajo el Vaso, es como me pareció muy bueno, o sea, en el sentido de que pude cruzar opiniones también con otros amigos músicos. Un amigo de allá de Santiago se llama Corcho, que hizo, él es también compañero de banda, digamos, en la época donde también tocábamos allá en Santiago metal, que ahora últimamente sacó, ya tiene varios discos, digamos, folclore, pero que el último disco que sacó, que es muy interesante, es una mezcla como si fuera, para mí es el black metal así folclórico, es, es como black metal tocado en forma de chacarera, es genial, es buenísimo, o sea, y ahí hablamos de Siniestro Éxtasis, de porque ellos obviamente también siempre siguen, nos seguimos mutuamente lo que hacemos. Entonces, es como muy loco, porque era como ver desde mi lado lo que yo quise hacer, digamos, con Siniestro Éxtasis, de mezclar el metal extremo, por ejemplo, con el folclore, salió una cosa, bueno, lo que salió, y después escuchar lo que hizo mi amigo, que es como que fue al revés, ¿me entendés? Él pasó, qué sé yo, por ahí lo que escucho un poco de Siniestro Éxtasis a un disco hecho, pero tipo folclore típico de ahí, que aparte es ultra oscuro. La verdad que es muy bueno, las letras también se zarpan, hablan de... Él tiene mucho más... es como mucho más sachero, se le dice en Santiago, ¿viste? Ajá. Como mucho más del monte, así, o sea, el estilo de música, ¿no? Es muy interesante. Después voy a postear un par de cosas ahí en el Facebook, en mi muro, para que el que esté interesado clique y se va a sorprender. El que le gusta la música oscura y el mambo así, tipo
folclórico black metal, una cosa así, está bueno. Pero es típico folclore de Santiago, no es, no estamos hablando de copiar una cosa de afuera, no estamos hablando, aquí estamos hablando de algo típico de argentino y de Santiago del Estero, que te puede llegar a resultar un poquito parecido, qué sé yo, a alguna cosa de afuera, pero no sé, como si fuera el aire, tiene un aire esto, pero está bueno, está interesante. Muy bueno, che. Decime, Tap, ustedes llevan 6, casi 7 años de banda, ¿no? ¿No han tenido cambios de formación? No, la verdad que no hemos tenido cambios de formación. Eso no es algo muy frecuente, ¿no? Sostenerla durante tantos años. Y sí, la verdad que por lo general eso se da mucho y es algo, yo creo que ese es de alguna manera el fuerte también de Lepergo. Porque desde que estamos tocando, siempre las cosas fluyeron. En un comienzo empezamos, qué sé yo, bueno, que yo ya venía tocando con el bajista, con Sergio, yo lo conozco de cuando tocábamos en Inferi antes, hicimos varias giras por Europa, o sea, verdad que es un hermano del escenario, que nos conocemos hace mucho tiempo y hemos vivido muchas cosas juntos. Y después Mariano con Blood Parade también, por claro. Supuesto, a mí, yo gracias a que entré en Blood Parade en el 2012, lo conocí a Mariano y pudo, de alguna manera, le dio oportunidad a que nazca también Lepergo, ¿no? Después. Es una banda que tiene músicos de... todos tienen una trayectoria previa. Diego de Mastiffal, claro, también Diego, no quiero dejar de nombrarlo porque Diego sí. También es alguien muy importante en la banda, o sea... todos somos gente digamos que está en la banda y que tiene ganas de compartir, ¿no? Los chicos nunca tuvieron ningún tipo de problema en el sentido de, por ejemplo, en el primer disco que es un disco como más definido, ya estaba prácticamente definido, o sea, la composición, porque yo ya la tenía de antes, tenía los temas, salvo algún tema que salió a último momento, pero siempre la intención fue compartir, y aparte yo encantadísimo de poder de tener una opinión de semejantes músicos. O sea, yo nada, es como que siempre admiré mucho también a Diego por su carrera con Mastiffal, yo ya lo conocía, claro. a Mariano también desde los 90, que viene tocando en un montón de bandas, en Avernal, Deimos, Vector, varias. Qué mejor que tener como compañeros, digamos, músicos experimentados. Yo, para mí, que vengo de Santiago del Estero, en donde no hay para elegir, es como que, bueno, tenés que hacer. Yo lo terminaba haciendo tocar a mis amigos, tipo, vení, vamos a tocar esto, vení, bueno, que no sé, que te elegí un instrumento, vos también, tal. Y era medio armarnos, viste, como siempre, pero bueno. Claro. Después, al estar aquí en Buenos Aires y la vida me llevó a un lugar en que estoy, por ejemplo, hoy, que puedo decir que comparto, tengo la dicha de compartir con un montón de gente que son buenos músicos, digamos, hace que también que esté agradecido, y también se los digo, o sea, se los digo también a ellos, para mí es un gusto estar compartiendo con esto, compartimos todos, la verdad que la idea es hacer esto por mucho más tiempo y nos cuidamos entre nosotros, entonces de alguna manera es como que la banda también juega como una suerte de lugar en donde uno se puede expresar, o sea, que todos tienen su lugar y todos nos escuchamos, porque es importante lo que cada uno tiene que decir. Claro. Ustedes, Lepergo es una de las pocas bandas argentinas que tuvieron un lugar en el Wacken. ¿Cómo viviste o cómo vivieron esa experiencia? 2016 creo que fue. Sí, 2016. Sí, eso fue un flash, la verdad que muy eternamente agradecido vamos a estar. Como el culmine, digamos, de un montón de cosas, yo lo veo, porque
yo la verdad que nunca me imaginé, siempre fantaseé, o sea, con el hecho, porque uno como músico dice, bueno, ¿en dónde es el lugar el más pro y con más gente que te puede ver y dónde vas a quedar inmortalizado en por lo menos en un video o de haber participado de eso? Y el Wacken, la verdad que no, claro, nunca me imaginé. Y decime, siempre, desde el lado del músico, ¿es tan impresionante como se ve desde el lado del público? Porque como público vos, yo no estuve, pero vos ves un video de eso y es algo único. ¿Del lado del músico también lo vivieron así? Sí, no, tremendo. O sea, como músico, yo te puedo decir cómo lo viví como músico y cómo lo viví como fanático del estilo, digamos, ¿no? Uh-huh. Como si fuera el pibe santiagueño, el changuito santiagueño que estaba ahí parado en el Wacken de repente, en el festival más grande del universo, ¿no? No sé si exageré un poco con lo que acabo de decir, pero bueno, va con chiste. Como músico, la verdad que tuve la oportunidad, digamos, de tocar en varios escenarios y en varios países, o sea que una vez que uno empieza a tocar y te vas dando cuenta que lo que significa el escenario, en dónde está lo que a uno le gusta como músico del escenario, yo me di cuenta que a mí me gusta solamente subirme y compartir, y yo cuando subo arriba trato de hacerlo, de moverme como me gusta moverme, de expresarme como me gusta expresarme, es como una cuestión de expresión. Entonces, en un lugar como el Wacken, que es un mega escenario, que tenés todo solucionado, o sea, cuando estás atrás del escenario para salir, tenés lugares delimitados en donde vos estás, te podés preparar, todo lo demás. Después te preguntan, a nosotros nos preguntaron al baterista que con qué bata tocaba, o sea, obviamente que antes te piden el rider antes de ir, de cómo es tu set, pero bueno, en el momento te preguntan con qué bata quieres tocar, doble bombo, bombos simples, qué tipo de redoblante utilizas, no sé, qué set de plato, y ellos tienen todo ahí, o sea, atrás del escenario tienen set de baterías con tarimas que te la arman en el momento, te sacan una de doble bombo o te sacan una de un solo bombo. Tienen todo un muestrario de tachos, de platos, entonces no tenés que llevar nada, o sea, en ese momento ahí nosotros, Mariano llevó sus cosas, o sea, llevó sus pedales, llevó su tacho, de todo, pero ahí tenía para elegir, hubiese ido sin nada y tenía todo, digamos. Lo mismo que para los equipos de guitarra, tenés para elegir entre las mejores marcas, no sé, Engel, 51 Speedy, 5150, Marshall, no sé, Hugan Hegner, tener diésel, tener lo que quiera en bajo también lo mismo, o sea que fue como, está bien, eso fue lo deslumbrante, la cantidad de recursos, o sea que me inundaban así, porque la verdad que tenías más de lo que podías usar, ¿me entendés? O sea, por lo menos de cómo estamos acostumbrados nosotros a tocar, pero en sí un escenario muy cálido, la gente del festival muy receptiva, todos con ganas de divertirse, todos aplauden a todas las bandas, corean a todas las bandas, es como que están dispuestos a tomar lo que la banda, si es una banda sincera, ellos se dan cuenta, un público muy sensible, eso es lo que yo creo que es la palabra. Entonces, en ese sentido, nos sentimos como abrazados, la verdad, por el público, porque no, ahí en el video que tenemos en YouTube, digamos, uh-huh, cuando tocamos la presentación, se ve gente ahí, un par que giran la cabeza, gente que cuando terminan los temas, digamos, aplauden, digamos, como bien, o sea, buena vibra se siente. Pero después como espectador, es lo que me sorprendió el festival, es la dimensión de todo, boludo. En donde tocamos nosotros, en el Bullhead Circus se llama, que es una carpa de circo, que tranquilamente podría ser, no sé, es un edificio de, no sé, 30 pisos, no sé si estoy exagerando, pero
es tremendo, de gigantesco, adentro de la carpa, en el video que tenemos en YouTube, sí, cuando tocamos, sí. Parece que es de noche, o sea, y eso es una carpa, o sea, y hay dos escenarios adentro de esa carpa, en donde se activa uno, digamos, donde toca, claro, una banda, y mientras tanto en el lado van armando, cuando termina la banda al costado, pum, pasa al otro, entonces no hay pérdida, digamos, de tiempo. Y nada, la gente circula, o sea, son, no sé, 80.000, 90.000 personas que están totalmente circulando todo el tiempo. Y después afuera es una, también, todo te sorprende porque es mega, o sea, tenés la aldea de los Mad Max, la aldea de los vikingos, pero son, es como un pueblo, o sea, postes, claro, que son como aldeas, sí, o sea, sí, tenés que caminar, no sé, 40 minutos ahí para, y no termina de conocer, para conocer cada parte, ¿me entendés? Del festival. Es gigante, boludo. A la noche prenden a la noche se prende la cabeza, eso, se prende fuego la cabeza, o tiran un chorro de fuego en el escenario principal, que sentís el calor así desde arriba y vos, boludo, me van a prender fuego a todos. No, es una llama como no sé de cuántos metros, increíble, boludo, increíble, la verdad. Pero bueno, también hay que tomarlo como un escenario más, o sea, nosotros lo tomamos como un escenario más, obviamente, porque obviamente eso pasa, no sé, en nuestro caso pasa una sola vez en la vida, salvo que te vayas a vivir, no sé, allá y te radiques, digamos. Bueno, como se llama Emilio de Skiltron, que está allá, ajá, viviendo, bueno, ahora vive en Finlandia, allá creo que tiene familia y todo, pero también Emilio hace un montón de tiempo que está, yo lo conozco por medio de la nave, viste, de la, ajá, nave de oro, que labure ahí un tiempo, entonces hice un par de laburos con él y bueno, nos conocemos de ahí, pero el chabón, por ejemplo, él a estar radicado afuera y tener la banda y todo lo demás, pudo editar discos, ¿no? Esa es la cuestión, que dentro del territorio, para poder tocar en Wacken, dentro del territorio europeo tenés que tener editado 3 discos como mínimo por una discográfica, entonces ahí podés, digamos, decir, che, quiero ir a tocar Wacken, ok, bueno, pumba, venga, te ponemos en la lista, y eso es lo que tiene de bueno también en la filosofía del festival, que podés tocar, no hace falta tampoco que seas, digamos, una banda que venda, o que si no me traes, si no me cortas, no sé, 50.000 tickets no venís y todo, un poco chocando con cómo somos acá también, ¿no? Que el metal, y yo hablo por lo menos del metal, que es lo más o menos lo el mambo que andamos nosotros, muchas veces es exclusivo, ¿viste? Sí. Y justamente la filosofía que por ahí nos enseñó el Wacken cuando fuimos a tocar, es que hay que ser inclusivo, que hay que nadie queda fuera del metal, ¿me entendés? Todos tienen su lugar, ya sea aquí o allá, pero todos tienen que tener su lugar para expresarse, para poder tocar y para poder tocar con las bandas a quien uno admira, con las bandas a quien uno uno aprende, con las bandas que son colegas, con las bandas, las bandas más chicas, las bandas más grandes, pero todos tienen que participar. Yo creo que eso es si me preguntas una o como una última frase así de aquel Wacken, es el tema de la exclusión, porque en ningún momento nos hicieron sentir como una banda que para ellos, no sé, ni existimos, capaz, ¿entendés? Claro. Realmente, cuando estuvimos ahí, nos recibieron con mucho respeto, digamos, ¿no? Qué bueno, qué lindo, che. Decime, por otro lado, al menos este año, o sea, el año pasado, acá se armó una especie de bardo con el tema de las bandas que ganan para ir, porque tienen que pagarse el pasaje. Capaz que lo habrás leído, porque fue hace un poco notorio el escándalo de sí, todo el cruce de opiniones, sí, y acusaciones. No. ¿Vos qué opinás de eso? La verdad que no leí la polémica que se armó ni nada, sino como que me
me resonó, sé que resonó el tema. Varios amigos me preguntaron, che, pero ustedes se pagaron el pasaje. Y yo le dije, sí, la única vez que me pagaron un pasaje para ir a tocar a algún lado fue el Zombie Ritual en el año 2012 a Río Negriño, o sea, que fuimos con Inferi. La única vez que me mandaron unos tickets de avión, digamos, de una cosa internacional. Después todo lo demás siempre lo hicimos como las cosas se hacen. Vos tenés que agarrar, querés hacer algo, vete y hacelo. Yo no le estoy dando, lo único que estoy diciendo es cómo conozco yo la vida. Si uno no se pone los pantalones y sale y hace las cosas y se rompe el culo, boludo, haciendo todo, no va a venir nadie a pagarte el avión para que vayas a tocar el Bakken, boludo. O sea, salvo que seas, no sé, te puedo decir, qué sé yo, no sé, de la nada, que seas una banda muy conocida que pega un hit de la concha a la lora que nosotros, y menos nosotros, ¿no? O sea, ellos también están en su movida allá en Europa, ¿no? Claro, salvo sí. que salga una banda que sea realmente representativa a nivel sudamericano, como podría haber sido, no sé, Sepultura, ¿me entendés? Claro, que sea una banda revolucionaria, así, que sea un pum indiscutible. Es como que uno se tiene que mover. Yo siempre me. Las giras que hice por afuera y todo lo demás, yo me compré mi ticket con mi dinero, vendí mis equipos, laburé, hice mis cosas y me costó y lo hice, y fue un desafío que después se transforma en experiencia de vida, y eso te da un temple para quien sos. O sea, en ese sentido. El solo hecho de que te den un lugar en el Bakken para ir a tocar, yo creo que no hay que despreciarlo porque no te paguen el pasaje. Es como que te inviten a un cumpleaños y que le digas vos, mira, no voy a ir si no me paga el remis. O sea, porque vos sabés que en el cumpleaños vas a tener fiesta garantizada y es algo que te interesa a vos. O sea, en ese sentido no me molesta. Ahora sí, si me lo dicen ahora, tipo, para ir a tocar, y no fue en el 2016, por ejemplo, que dentro de todo estábamos antes de que explote la bomba, que se fue toda la mierda. Claro. ¿Me entendés? Bueno, qué sé yo, pero siempre cuesta, porque yo me acuerdo cuando fui, no sé, en el 2008, cuando fuimos a tocar Europa, también, boludo, el pasaje salía 3 lucas, ida y vuelta, pero 3 lucas era una fortuna, ¿me entendés? Y también tuve que salir, laburar, como siempre, qué sé yo, comer arroz, juntar y vender cosas y pedir, che, viejo, bancame un poco para que, no sé, por las dudas llevar algo. Y es así, qué sé yo. Uno tiene también que ser empresario de su propia vida, no sé, no puedes pretender que venga alguien de afuera y que sea el empresario de tu vida o que sea el productor ejecutivo de lo que vos querés hacer. En ese sentido, no sé si está bien o está mal. Ojo, estaría muy bueno que vengan y que nos ayuden y que paguen el pasaje desde el backend para que vayamos a trabajar. Sería genial. Pero bueno, yo estoy agradecido de que nos den un lugar a las bandas argentinas para que todas las bandas argentinas, por lo menos, tengan una oportunidad de ir. Pero bueno, qué sé yo, tampoco yo creo que estén muy al tanto de los quilombos económicos de Argentina, ¿viste? Ahí hay una dificultad de por medio, siempre hay dificultad de por medio económicamente acá. Totalmente. Escúchame, Tab, yendo Impuro, ¿dónde debería ir la gente si lo quiere conseguir? ¿Cómo hace? ¿Y con qué se va a encontrar la gente que vaya a escuchar Impuro por primera vez? Impuro lo pueden conseguir escribiendo a Macabra Record o a Ramón, digamos, Ramón Farías, Macabra Record, o escribiéndonos a nosotros. Nosotros también tenemos copias. Y bueno, y el que quiera, cuando se termine la cuarentena, si es que en algún momento se termina y no es el apocalipsis del mundo. Pues se pueden llegar por la sala, vemos, nos encontramos en algún lado en el centro o es a convenir, digamos, la entrega.
o si no, puede venir a la sala a escuchar unos temas y de paso llevan el disco, ¿no? No hay problema. La cuestión con Impuro. Bueno, Impuro es un disco, yo creo que un poco más clásico, o sea, es Leper God, pero también otra faceta de Leper God. Es una como una la evolución, digamos, de lo que sería internamente la banda. O sea, como te decía recién, Siniestro Éxtasis es como por ahí muy, muy folclórico, muy temático en ese tema, que es bastante de un solo palo, digamos, es bastante temático, folclore oscuro y salamanquero, digamos, en ese sentido. Y Siniestro Éxtasis ya, principalmente hay cosas de Diego, de Mastifal, ex Mastifal, hay cosas, Mariano también metió mucha data, digamos, en la bata, y Sergio también, el bajista también metió, hay letras, unas letras que son de él, y también un tema, digamos, que como que el leitmotiv, digamos, un par de temas son de él. Después obviamente lo vamos desarrollando entre todos, o sea, yo agarro la parte, digamos, como compositiva y trato como de darle la forma, y después como macro, ¿no? Y después lo laburamos entre todos en la sala. Entonces es como un disco como más clásico, yo creo. Es más, yo tal vez suena un poco más de metalero que el anterior, más un poco más de metal melódico, ¿viste? No sé si está tan enfocado en capaz que me equivoco, porque yo no sé, yo digo lo que me parece también, está bien que nosotros lo vimos nacer, digamos, la sala, pero después una vez que sale, la gente también es la que tiene que escucharlo y ver qué le parece, pero a mi parecer es una segunda entrega de que no aburre, que cambia un poco el escenario. Y que nos muestra también otras facetas, digamos, dentro más o menos del mismo género, sin irse al carajo, obviamente, porque hay una coherencia entre el primer y el segundo álbum. Las letras están muy buenas, las letras me dejaron bastante conforme para hacer un segundo trabajo discográfico. Es un poco más urbano también en la manera de escribir. Y a ver qué más. Y nada, es más rápido, boludo, más extremo, yo creo. El anterior es como más tiene un mambo como más tamboril, por decirlo, es como más a medio tiempo, sí, denso y con partes extremas. En cambio, el segundo disco es como más rápido, más ágil. Se van a encontrar con una mezcla entre death metal y black metal, pero argentino, o sea, no creo que tenga ningún que se parezca a esto o al otro. Obviamente que las influencias se pueden notar, pero como banda yo creo que logramos una madurez, bueno, desde el primer disco, digamos, ya tratábamos de que eso se note. En este segundo disco entonces se nota un poco más. Buenísimo, che. Realmente yo recomiendo fuertemente esta banda. Son músicos muy buenos, con un estilo muy bueno y una originalidad muy bien lograda, que no es muy común. Te agradezco muchísimo el tiempo, Tab, y para cerrar la entrevista te voy a pedir que elijas un par de temas de lo que vos quieras de Leper God. Supongo que vas a pedir del último disco. Sí, vamos. Te voy a decir, a ver, el primer tema que te digo es que pongas es Luna, Sangre y Fuego. Que este tema es, no me acuerdo el número del CD. Creo que es 8 más o menos. Puede ser. Luna, Sangre y Fuego, que es Luna por Lilith, ajá, Sangre por Cali y Fuego por Jezabel. Son tres, digamos, como las primeras dos son deidades, digamos, femeninas, y la tercera es una reina bíblica, digamos, de Israel de hace un montón de tiempo, sí, sí. Que son bastante particulares las historias, o sea, me gustó, así como investigando un poco, me gustaron esas tres
como la tríada femenina sería, ¿no? De Lilith, que fue la primer mujer de Adán, antes de Eva. Sí. La segunda, que es Kali, digamos, la diosa negra de. La negra. Exactamente, la negra Kali, sí. Que es la insaciable y destructora. Uh-huh. Y Jezabel, que es una fóbica del profeta Elías, o sea, asesina de profetas, y es una mina muy picante de tiempos en donde la mujer era reinaba, ¿viste? Y todas las y habían muchos como cultos, digamos, a Astarte, a diosas. Exacto. Digamos, sí. De la fertilidad, que eran diosas antiguas en donde la mujer era la que tenía el poder, así que un poco es un tema un poco para empoderar a la mujer en estos tiempos, digamos, también de conciencias y de cosas, qué sé yo, es una manera como de catalizar un poco de eso que vemos de nuestro alrededor a través de un tema como este. Y el segundo, vamos a, te digo, los pilares del Edén, que bien. Esa es una letra que me gustó bastante también, me dejó bastante satisfecho, que habla acerca de los cuáles son los pilares, digamos, que sostienen lo que sería el Edén, valga la redundancia. Pero bueno, no, ¿sabes qué? No quiero quemarla. Me gusta más cuando la gente escucha la letra y ahí hace todos los caminitos y tac, le cae la ficha. Entonces no voy a decir nada. Dale. Son esos dos temas. Genial. Muchísimas gracias, Tapu. Un abrazo grande, loco. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por comunicarte. Y bueno, nada, quedémonos en casa, loco, y que pase esto pronto. No salgamos así. Cuidamos a nuestros viejos, a nuestras viejas, y que no muera tanta gente como está muriendo en el mundo, que es la verdad que es un bajón. Te mando un abrazo grande. Hasta luego.